Hola mis queridos seguidores del canal de YouTube, estoy nuevamente con ustedes, Lucas Alarcón y maestro Revi Peña. Esa es. Juntos vamos a iniciar a hacer un mesón. Bueno, a las personas que recientemente se integran a ver este video, no se olviden por favor, primero se debe trazar una línea horizontal así, como la que ustedes miran alrededor. Esa línea tiene nivel. Podemos hacer un máximo de 90 y un mínimo de 85 centímetros ya a la mesada arriba terminada con todo el granito, ¿ok? Bueno, mis queridos seguidores, en este momento estoy midiendo el espacio que va en la cocina, ¿ok? Seguido de eso, ya vamos a hacer lo que es la colocación de los bloques. Aquí va un bloque entero y un pedazo. El ancho que va son de 60 centímetros y el espacio de la cocina le hice de 90 centímetros, ya que la cocina es bastante grande, pero lo normalmente que se deja son de 60 a 70 centímetros, ¿ok? Ahora mis amigos, entre bloque y bloque debemos ir poniendo lo que es nivel y comprobar que vaya a escuadra, ¿ok? Mi maestro Freddy, él sigue repeleando, sacando filos en los otros pequeños muros de bloque. Este mesón, quería decirles que va de granito lavado y también lo vamos a pulir y lo vamos a pasar un brillo. Si ustedes necesitan ver cómo hacer un mesón, pueden ir al proyecto de casa 5x7. Pueden ver desde el video 1 hasta el video 28. Ahí puede encontrar todo relacionado a la construcción de una vivienda de 5x7 desde el comienzo, ¿ok? Aquí estoy colocando lo que es los bloques en el mesón que va hacia la cocina y el comedor. Este es otro modelo, tipo Z, ¿ok? Hace unos días el diseño de esta cocina era diferente. Por eso que ahí se ve la tubería de 3 pulgadas y también se ve la tubería de agua. Pues ahora el fregadero va hacia allá, hacia la ventana. Y aquí vamos a hacer lo que es un desayunador. Por eso le estoy poniendo lo que es doble pared, para que tape la tubería. De pronto a futuro esa tubería nos puede servir. Aquí estoy haciendo lo que es las pequeñas formaletas ya para hacer el encofrado. Podemos hacer también con barrotes y cañas, pero en este caso estoy reciclando unas tablas y unos pequeños maderos que sobraron por ahí. Miren nomás qué facilito. Siempre llevando la medida y todo respetando la línea. La línea roja que está horizontal, de ahí hacia abajo debemos siempre medir 5 centímetros para podernos darnos cuenta. ¿Ok? Miren nomás mis amigos. Ya saben, si de pronto necesitan saber, háganmelo, escríbanme al más 593-9910-32916 y con gusto les estaré ayudando. Bueno, así es como se hace el trabajo. Pueden utilizar lo que es clavito de pulgada y media. Ahí queda muy bien. Miren nomás, mis queridos jóvenes, aprendan un oficio para tener un beneficio. Aquí le estoy poniendo unos pedacitos de tabla. Le marco a 60 centímetros. Después de eso, debemos tirar una raya. Y ahí se corta, ¿ok? Siempre debemos comprobar que esté con la regla y el nivel. ¿Ok? En la parte de la esquina, miren ahí, se pone provisional, se marca, se raya, se corta. Y ahí ya tenemos el esquinero. Esos son más largos, recordarles por favor. Bueno, estamos nuevamente ya bastante avanzados en el trabajito. Hoy les voy a mostrar, ya que en otras ocasiones no se ha dado la oportunidad, pero
Ahora les quiero algo muy importante, que para hacer el área aquí del fregadero, el hueco sería prácticamente, antiguamente lo hacíamos de cortar la tabla, pero ustedes saben que la misma tabla la podemos reutilizar. Ya, miren, vamos a cortar unos pequeños maderos de 40, dos largos de 40 y los intermedios de 26. El total ya debe quedar de 36 en limpio por 40. Recuerden, por favor, la mayoría de pocillos de fregaderos, la parte interna de aquí viene esa medida. Miren. O para más seguridad, ustedes le dan la vuelta al fregadero ahí y lo miden. Miren, de largo tiene que tener 40. Ahí tiene una fuga de 1 centímetro a cada lado, ¿sí ven? Porque estándar viene de 38 centímetros más 1 centímetro de cada lado nos da un total que debemos dejar de 40 el hueco, ¿ok? Ahora lo vamos a medir así. Igual. Debemos dejar bastante fuga para poder mover el fregadero de adelante hacia atrás para todos los lados, ¿ok? Tiene 36. Ahí está, 36. Y de aquí a acá tiene 34, entonces más 2 de fuga, uno a cada lado, sería 36. Ahora, para sacar el centro, debemos medir primero la ventana, así. La ventana nos tiene 1,40 m, la mitad sería 70 centímetros, que nos da aquí la raya. Eso es muy importante. Ahora, miren, este escuridor ha venido de 1 metro de largo. Vamos a medirle. Tiene 1 metro de largo, ¿no es cierto? La mitad sería 50. Le hacemos una rayita aquí. 50. Con una color así nomás. No lo van a rayar, por favor, ahí. Ya. Y esta raya lo vamos a hacer coincidir con la raya del centro de la ventana. Ahí. Ahí está, miren. Lo pegamos bien al fondo. Ahí está. Y miramos hacia abajo. Ya, mire, ahora sí es el momento. Lo vamos a mover para que el momento que ya fundamos, sacamos de esta formaleta de madera, ya tenemos nuestro hueco, nuestro espacio. Y ahí nos damos cuenta que vaya quedando bien igualito. Ahí. Tiene que tener así una, así miren, 1 centímetro de fuga, tanto en los dos lados, aquí. Y ahí está, ¿sí ven? Ya tenemos nuestra fuga de todo lado, tanto aquí como acá. Tenemos nuestro espacio. Y ya como estamos seguros, ahora sí retiramos. Una rayita aquí para que no se nos vaya a mover. Bueno, ahora vamos a medir a la pared. Nos da 11 centímetros y medio. Y lo mismo del otro lado, 11 centímetros y medio. Por la parte interna para más fácil desmontar. Ya, ya no se mueve, ¿ok? Quiero recordarles que este tipo de emparrillado lo pueden hacer con varilla de media, de 10, de 8, pero en este caso el señor ha comprado varilla de 8 líneas. Ya. Recuerden, de aquí, del filo de la madera, bueno, dejamos unos 3 centímetros ahí. Hasta aquí debe llegar la punta de la varilla y medimos hacia la pared. Ahí. Ya nos da 2 metros con 4. Vamos a poner 3 centímetros que va enterrado en la pared. Vamos a cortar de 2 metros con 7. Este es el procedimiento, mis amigos. De lo que ustedes hacen el molde de aquí del huequito para el fregadero, les contamos 3 centímetros. Ahora, en la pared hacemos unos huequitos. Esto es ya el terminado, ¿ok? Lo hacemos justo en la mitad, no le van a hacer pegado abajo, no, siempre en la mitad, para que el concreto vaya por debajo también y trabaje y la varilla no se vaya a poder. Ahora aquí podemos hacer cada 20 centímetros los huequitos o cada 15 centímetros. Bueno, descontamos 3 de aquí de la madera, 3, y medimos acá. Aquí le vamos a dejar 1 centímetro nomás de aquí del muro del bloque, sería 74. Necesitamos dos pedazos, 1 y 2.
Bueno, seguido de eso vamos a proceder a hacer de atar las varillas con alambre cosido negro. Y esta herramienta mágica que muchos de ustedes siempre me piden en la mayoría de mis videos, que por favor Lucas muéstranos cómo es. Pues una varilla lisa, ¿ok? Ahora podemos hacer algunos tipos de atados, así. Este es el más tradicional y el más facilito. Y lo doblamos ahí. Este es el pate gallina. Es cruzado, ¿sí se dan cuenta? Hace una forma de número 8. Y lo torcemos así despacio. Ahí está. Este tipo de amarrado se utiliza más en columnas, en cadenas, pero aquí en este tipo de emparrillado solo lo hacemos así. Porque es más rápido y solo lo utilizamos, como les decía, para que no se mueva la varilla. Bueno, mis queridos seguidores, espero que les haya gustado este video. Hasta aquí la primera parte. Bueno, miren, en el próximo video vamos a utilizar lo que es la piedra número 3, también la número 2 y la número 1. Vamos a hacer una combinación súper chingona, mis queridos seguidores. Y después les vamos a pulir y nos va a quedar una chulada. Pero para este caso le vamos a utilizar un colorante negro y nos va a quedar un granito de color negro porque así quiere el señor dueño. Bueno, espero que les haya gustado este video. No olviden por favor suscribirse, activar la campanita y nos vemos la próxima en otro video más de su amigo Lucas Alarcón. Cuídense, chao, chao.